Hey, I'm in the studio. Close the door, I let a nigga rock. Cause we bout to eat real shit, not shit slop. Nigga can't say shit about this hip hop. Cause I built dudes lanes while that pit stop. Hola, hola, hola. Soy Nicolás Cancino. Esto es Boom de Matucana 100. Y yo hoy les voy a dar una clase de hip hop freestyle. ¿Qué es el hip hop freestyle? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a trabajar hoy día son herramientas para que usted se pueda mover mucho mejor, para que tenga más posibilidades de movimiento. Y les voy a dar algunos conceptitos para que usted siga trabajando en su casa. Eso, así que empezamos. Muchas gracias por tomar la clase y... ¡boom! Ok, ¿qué hacemos primero? Les voy a enseñar dos cositas. La primera es el rebote. La segunda es escribir. Vamos a tomar diferentes partes del cuerpo: cabeza, hombros, pecho, cadera y piernas. Y vamos a hacer estos dos conceptos. Por ejemplo, mi cabeza primero rebota. Y estoy así un ratito. Un rato ya más o menos 2 minutos para que mi cabeza entienda el rebote. Luego de eso voy a escribir. Escribir con mi cabeza ya no va a ser rebote, sino que voy a escribir palabras. Voy a decir, por ejemplo, boom. Voy a hacer la B hacia donde yo quiera. Por ejemplo, hacia arriba, B, la U, la M, o hacia abajo, la B, la U, M, como yo quiera. Y así con todas las partes del cuerpo. Vamos a estar un ratito grande así, así que no se preocupe. Esto es así, es muy metódico. Hay que estar mucho tiempo dándole, 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 para que realmente mi cuerpo lo entienda, lo asimile y después tenga más herramientas en mi cuerpo. Primero, cabeza, luego hombros, pecho, cadera y pierna. Si tiene un cuadernito ahí en su casa, mucho mejor para que lo anote y no se olvide. Yo voy a bailar con usted todo este tiempo y les voy a ir diciendo rápido el cambio. Vamos a hacer un tema por cada parte del cuerpo. O si es mucho rato, yo lo cambio. Le digo aquí a la persona que está en la música que lo cambie y lo cambiamos. Entonces, primero partimos con la cabeza rebotando. Muy cómodo. Cabeza. Reboto. 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 Simple. Simple. Y puede ser la música un poquito más fuerte. Y hacia los lados. Solo reboto. Atrás. Y ahí me quedo un ratito. Vamos a estar así un rato. Sigo así. Siento el rebote. Si queremos decir bounce en mi cabeza, esto sería bounce en mi cabeza. El bounce es un concepto muy importante en el hip hop, el rebotar. Puedo jugar con la música siempre. Sigo, sigo, sigo así un ratito, hasta que mi cuerpo lo asimile. Ah, y cada vez más pesado. Cada vez más pesado, a veces hacia atrás. Siento el goce del movimiento, si no, no sirve. Siempre gozando el movimiento, sintiendo la música. Sigo. 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 Voy a dejar de hablar un poquito para que escuche la música. Ok, ahora vamos a dibujar con la cabeza. Dibujamos, escribimos, que sea muy, muy, muy limpiecito. Lo que dije antes, si no tiene una palabra, ocupe boom. Y si tiene, escriba su nombre o lo que quiere escribir. Yo voy a escribir que soy muy pulento. Soy muy... pulento. Sigo. Sigo. Escribo.
lo que quiera. Vamos a estar así un ratito. Dejo de hablar para que escuche la música. Siento la música, sigo así. Sigo así. Sigo. Si quiero mover otra parte de mi cuerpo, también puedo hacerlo. Si escucho y siento, perfecto. Escribo, escribo, escribo. A veces muy pequeño. Escriba palabras que lo hagan sentir, que la hagan sentir muy bien. Sigo ahí, sigo ahí. Sigo lento a veces. Eso es. Ahora vamos a hacer hombros, exactamente lo mismo. Primero reboto, muy tranquilo, entendiendo el hip hop, entendiendo el beat. Otro tema, por favor, el siguiente. Entiendo el beat, lo entiendo, lo disfruto y solo me dejo llevar por la sensación de rebote en mis hombros. Puede ser uno primero, después el otro. Muy tranquilos, tranquilas, sigo así. Espero estar en su casa sintiendo esto igual que yo. No tiene que copiar mis movimientos, solo tiene que sentir. Sentir que rebota. Puede ser muy rápido. Puede ser muy lento. Puede ser muy lento. Intermedio. Puedo hacer pausas. Sigo a tiempo. Sigo, escuche la música. Ahora vamos a escribir lo mismo, escribo con un hombro, luego con el otro, los dos juntos, lo que usted quiera escribir, pero entienda que se genera otra sensación en el cuerpo, porque escribo, ya no es el rebote tranquilo. Au, ah, au, ay, ay, sigo. Y los dos juntos. Sigo, investigo. Muy pequeño. Sintiendo la música. Sigo, sigo, sigo. Au. Sigo, sigo, sigo. Sigo, 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 sigo. Ok, la música un poquito. Miren, esto es súper importante lo que les voy a decir. Lo que les voy a decir es súper importante para que lo tengan en cuenta para su vida. Si es que se dedican a esto, es muy, muy, muy importante. ¿Qué es el groove? A veces quizás lo han escuchado, quizás no, pero el groove es algo que sumamente imprescindible en el bailarín de hip hop. El groove es la sensación que se genera con la música en mi cuerpo. Esa sensación de goce. No tiene que ser necesariamente como algo feliz, sino que es la sensación rica de moverme. Cuando escucho un tema y genero eso, ¡oh, qué rico el tema!
Y no necesariamente en el hip hop, puede ser en cualquier música. De repente, si le gusta la cumbia, hay muchos chilenos que le gusta la cumbia. Y yo, cuando estoy en carretes que tocan cumbia, la mitad de los chilenos hace esto. ¡Ah! No tengo muy bien esos pasos todavía. Pero la mitad de los chilenos hacen como ¡oh! Esa sensación es el groove. Y eso se tiene que mantener siempre. No es que no saque nada con bailar sin groove. Está bien, la forma está bien. Pero para mí es mucho más importante el contenido. Como si escucho un tema y mi hombro está así, no sirve. Para mí, quizá para usted sí, y todo bien, podemos debatirlo, no hay problema. Pero si escucho un tema, mi hombro se quiere mover porque es rico moverse. No porque tengo que moverme para ganar algo y ser el mejor. No, quiere moverse. Y eso es lo que estamos desarrollando ahora. Queremos movernos, queremos tener más herramientas para movernos. Eso. Así que seguimos con la música. Ahora viene el pecho, luego cadera y luego las piernas. Pecho, primero rebote, puede hacer esto, hacia adelante, hacia abajo, como quiera. Y después escribimos con el pecho. Si no sabe qué escribir, escriba algo bonito, o su nombre, o boom. Vamos, musiquita. Musiquita. Yo, yo. Pecho, pecho. Rebote, siento el bounce. Muy tranquila, muy tranquilo. Au, au, hacia adelante. Reboto. Estamos ahí un ratito, nos conectamos. Si quieres cerrar los ojos en su casita, voy a dejar la música correr. Sigo ahí, reboto, me conecto con este movimiento rico, me conecto con el groove. Juegue con los tiempos, juegue con la temporalidad. Pum, 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 ha, 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 ha. Un poquito más, tranquilo, que pese, que pese, que pese el cuerpo. ¡Ah! Voy a la tierra. Ok, cambiamos, dibujamos, escribimos, va, va, vean la diferencia. Si escribo, se genera otra sensación. Yo manejo la velocidad, a veces rápido, lento, muy pesado. Escribo muy pequeño. Sigo. Tomo el espacio. Me adueño del espacio con mi pecho. Sigo. Au. 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 Si quiere mover otra parte del cuerpo, siempre puede hacerlo. Déjese llevar. Pero motor, lo que prioriza es en este momento el pecho. Ahora pasamos a la cadera. Rebotamos con la cadera. Reboto con la cadera. Reboto. Reboto. Puede ser hacia abajo, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, diagonal. Solo reboto. Au. Au. Reboto. Reboto. Ah. Ah.
siente la música, recuerda el groove, no tiene que hacer tanto. Au. Sigo, siento el hip hop, siento esa energía que pasa por mi cuerpo y me hace caer, me hace bajar, me hace rebotar. Sigo. Puede ser muy lento. Puede ser muy rápido. Hacia adelante. Muy rápido hacia adelante. Hacia atrás. Y lado al otro lado. Lado al otro lado. Rebot. Siento como una pelotita en mi cadera. Que rebot, 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 rebot. Ahora dibujamos, escribimos en el espacio. Boom. Vean cómo cambia la sensación. Escribo, me quedo ahí, investigo. Au. Au. Sigo. Sigo, 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 sigo. Sigo, escribo. Boom. Au. 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 Sigo, a veces muy pequeño. A veces muy grande. Dibujo en el espacio. Escribo. Escribo. Eso es, eso es, eso es. Vamos, gente. Pasamos las piernitas. Pasamos las piernas, pies. La sensación de rebote se sigue manteniendo presente siempre. La sensación de groove, de oh, qué rico es esto, siempre se mantiene. Ejemplo, puedo subir y dejar caer. Puedo pensar en subir mi rodilla. Au. Au. Puedo tocar las partes de mis pies. Siento el bounce. Puedo jugar con los tiempos. Solo reboto. Muy tranquila. Muy tranquilo. Au. 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 Rápido. Lento. Y apoyo diferentes partes de mi pie. Siempre rebotando. Ahora dibujo. Escribo. Mire la diferencia. Sigo. Busco. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué letra puedo hacer? Con mis pies quizás. ¡Au! Sigo. Dibujo suavecito. Suavecito. Ah, 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 ah. Au. 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 Ok. Y esa sería la primera parte de esta clasecita. Tome agüita si quiere, no hay problema. Tranquilidad.
respire, siempre siente el groove, sienta esta sensación de oh, qué rico es esto, todo el rato, y así va a mejorar muy rápido. Ok, ¿qué hacemos ahora? Mi cabeza va a ir hacia atrás en el tiempo 1, en el 2. Voy de nuevo. Mi cabeza va hacia atrás así. Boom, boom. Pegando en el 1 atrás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Adelante, pega en el contratiempo. Le vamos a llamar I. 1, I. 1, I. 1, I. 1, I. 1, 1, boom, boom, ow, ow, ow. Rápido. Un I, 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 un I. Va seguido, 5, 6, seguido. Un, sigo. Ahora, mi cabeza se inclina un poquito cuando va adelante y cuando va hacia atrás. Ay, 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 boom. Me siento como si estuviera con así en la volada de los 90 con la música hip hop así, pero hardcore. Así siento mi cabeza. Pesa y el groove es demasiado. Me pesa tanto que mi cabeza se mueve así. Una más. Un ratito más de esto mismo. Va. Au. Au. Siento la música de mi cuerpo. Au. Ok. Otra parte del cuerpo que hace exactamente lo mismo es mi cadera. Mi cadera va hacia atrás en el mismo tiempo. Uno. Lento. Uno. 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 Un I. Un I. Un I. No basculo, no basculo, sino que muy tranquilo, muy calmado. Un I. Un I. Un I. Un I. Un I. Rápido. Un I. Un I. Un I. Un I. Un I. Rapidito, seguido. 7 I. Un I, un I, un I, un I. Sigo. Ah. Y de repente se empieza a sentir esto suavecito. Ah, 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 ah. De a poquito empiezo a integrar mi cabeza. Hace exactamente lo mismo que mi cadera. Au. El mismo viaje. Au. Sigo. Sigo.
Ok. Ahora, mi pecho, mi torso, va a ir hacia adelante. Va a ir hacia adelante. Piense que hombro izquierdo, pecho, esternón, y hombro derecho están en una línea recta. Y me voy hacia adelante tal cual. Así. Ay. Viajo. Boom. 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 Solo que esta vez el tiempo de nuestro pecho es en el 1 adelante. Un. 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 Uno. 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 Un I. 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 Rápido. Un I. Y de a poco esto que es mecánico empieza a tomar groove. Au. 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 Sigo ahí. Sigo ahí. Sigo. Ok. Ahora, mi cabeza y mi cadera van a integrarse a este movimiento que está en mi pecho. Mi cabeza va a ir hacia atrás, mi pecho hacia adelante, mi cadera hacia atrás, y hago una contrafuerza. Y lo mismo, o contrario, con mi pecho hacia atrás, mi cabeza y mi cadera hacia adelante. Entonces hacemos esto, que así no se ve muy bonito, pero cuando se hace rápido se ve muy bonito. Y boom, ka, boom, ka, atrás, uno, y, uno, y, un, 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 y, un, y, un, y, un, y, un, un, boom, 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 ow, 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 ow. Sigo ahí. Sigo ahí. Ok, un poquito de la música. Eso. Esto, quizás a simple vista, es muy simple. Es solo hacer esto. Pero si no lo sabe, es muy difícil. Esto tiene que. Estas herramientas son un canal para llegar a la sensación que tiene el hip hop. Esta sensación se llama rock. Rock. Rocking. Viene, este baile, esta sensación viene del b-boy, de las personas que hacen breakdance, que así se le llama. Breaking o b-boying se llama en realidad. Esta sensación viene de eso. Boom. Quizás para una persona que nació en Nueva York, esto es muy simple, porque nació con esto y para ellos es folclore. Pero no para nosotros, muchas personas que estamos acá. Para nosotros no nos enseñaron nunca a movernos, quizás, así que eso no lo tenemos. Y de repente empezamos a hacer hip hop freestyle, haciendo muchas cosas, pero sin tener la base, que es esta sensación, o desbloquear mis partes del cuerpo para poder bailar. Así que esto, si usted ya lo tiene y piensa que ya lo tiene, no. Vuelva a cero y siéntense en su casita, o sea, póngase en su casita a hacer esto. Pero que llegue a un nivel de conciencia, a un nivel de baile
que no necesite más, que no necesite hacer más cosas que esto. Con esto ya es suficiente, con eso lo puede pasar muy bien mucho rato. También piense que si voy a una fiesta, a una disco, que no se puede todavía, pero se va a poder. Si voy a una fiesta y empiezo así, es extraño. Si lo hace y quiere hacerlo, está todo bien. Pero es extraño. Lo primero que se hace cuando escucho música es esto. ¡Oh! ¡Qué rico! Y bailo desde ahí, como desde lo rico que es, y estoy aquí en mi espacio, estoy tranquilo, estoy tranquila y siento la música. Después ya, si sube todo y la energía, me pongo a hacer lo que sea, todo bien. Pero lo primero es esto. De repente va a ver a personas, a niñitos de guaguitas, que tienen, no sé, 2 años, 3 años, escuchan música y empiezan. Esa sensación para mí es lo máximo. Como que realmente el baile está en eso. Hay que buscar el baile en esas pequeñas cositas. Ok, vamos a hacer un temita completo, completo con esta sensación. En sus casitas va a estar así. Yo no voy a hablar en todo el tema y usted va a estar todo el rato así. Puede cambiar la temporalidad, puede hacer cosas más rápidas, puede caminar, puede saltar, se puede caer, puede hacer lo que quiera hacer. Eso, un temita, vamos. Yo. Au, 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 vamos, vamos, vamos. Temita. Wow, solo sienta, solo sienta. Question for the oh. Disfrútelo, disfrútelo. Conéctese con su cuerpo. Aguanto. Sigo. Siente la música, siente la música. Wow, we're in step. Wow, we're in step. Okay. Eso es. De eso se trata. De sentir la música, darle espacio al cuerpo para que aprenda y entrenar. Entrenar, entrenar, entrenar y entrenar. Es la única forma que yo adquiera nuevas herramientas. Si aprendo esto hoy día y me voy para mi casa, no entreno más, no ensayo más, después cuando quiera hacerlo de nuevo, no va a estar tan pulento. En cambio, tomo la clasecita, llego a mi casa, no, estoy en mi casa, entreno más en mi casa y sigo, y sigo, y sigo. Después cuando usted baile solo, va a pensar en otras cosas, va a estar pensando, hoy quiero hacer una mano, su cuerpo va a estar así, diciendo, oh, quiero bailar más, quiero bailar más, quiero bailar más. Así que eso es, la práctica es todo para nosotros.
Yo, voy a seguir. Esto es un poquito más difícil. Poquitito. Es un wave. El wave es una técnica, un concepto, bueno, muchas cosas. Viene del popping. Viene de los estilos que nacieron en la costa oeste de Estados Unidos. Y es así. Para no hablar tanto de eso, sería así. Es muy básico lo que voy a hacer. Es muy tranquilo. Piense mucho en la técnica, en lo limpio de esto. Lo que hicimos recién, la sensación de rock, va a estar después, pero primero vamos a aprender esto y después incorporamos lo anterior. Entonces, muñeca, boom. Eso es lo primero. Va muy lento. Muñeca. Si usted ya lo tiene, hágalo mejor, vea la técnica, entrene la técnica. Si no lo tiene, enfóquese en la tranquilidad, en tratar de hacer lo más parecido a lo que yo estoy haciendo acá. Sería muñeca. Luego, la muñeca se dobla hacia el otro lado. Primero doblamos la muñeca hacia abajo y luego completamente hacia arriba. Cuando la muñeca se dobla hacia arriba, también mi codo sube. Así. Boom. ¿Vieron? Una más. Yo hablo como si estuviera mirándome usted en este momento. Hablo como si me estuviera respondiendo. Yo imagino que está dándolo todo. ¡Vamos! Muñeca. Ahora, codo, muñeca, al mismo tiempo. Eso. Limpiecito. Una vez más. Cunca. Muñeca. Codo, muñeca. ¿Qué sigue? El hombro. El hombro sube y se estira mi codo y se estira mi muñeca. Así. ¡Bum! Y una línea recta, totalmente recta hacia abajo. Una más. Kick, kick, kick. Sería muñeca, codo, muñeca, hombro y estiro completamente. De vuelta, de vuelta. Sería así. Bajo mi hombro, doblo mi codo hacia arriba y mi muñeca también hacia arriba. Así. Es muy importante que el hombro se baje. Si no se baja el hombro, no se entiende nada. Una vez más. Si, relaje el brazo si es que le duele, tranquilidad. Sería muñeca, codo, hombro. Bajo el hombro, doblo el codo, doblo la muñeca hacia arriba. Me devuelvo. Bajo mi codo, mi muñeca hacia abajo. Y estiro. ¡Boom! Perfecto. Vamos a hacer una hacia arriba y una hacia abajo. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Hermoso. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Un poquito más rápido. 7, 8, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Dejamos ese brazo, nos vamos al otro. Sería muñeca hacia abajo. Es exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer igual. Lo voy a decir igual con la misma temporalidad del otro lado para que quede muy clarito. Ahora, doblo mi rodilla hacia arriba. Voy de nuevo. Mi rodilla, dije. Muñeca hacia arriba. Y mi codo también hacia arriba. Una más. Sería muñeca, codo, muñeca. Ahora, subimos hacia el hombro y estiramos todo. Y vuelvo. Sería muñeca hacia abajo, codo hacia arriba, muñeca hacia arriba. Codo hacia abajo, hombro. Subo hombro y estiro el brazo completo. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De vuelta, bajo mi hombro, doblo mi codo, mi muñeca hacia arriba, estiro mi codo, muñeca hacia abajo y estiro completo.
7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Una más, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Una vez más, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Un poquito más rápido, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. A tiempo, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una más, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar de un lado a otro el wave y del otro lado al otro lado el wave. Cuando pase por mi pecho, solo subo el pecho. Nada más. Por ejemplo, hago 1, 2, 3, 4, subo el pecho, 5, 6, 7, 8. Otro lado, 1, 2, 3, 4, subo el pecho, 5, 6, 7, 8. Una vez más, un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si usted lleva tiempo y quiere agregar una contracción, todo bien. Si quiere hacer esta sensación, si quiere hacer más agüita la sensación, todo bien, no hay problema, lo que usted necesite. Entonces, vamos a poner música y vamos a estar un temita completo haciendo esto, practicándolo. Yo voy a hacer de cuenta que usted lo está haciendo en su casita y voy a estar con usted haciéndolo. Solo eso. Música, por favor. Vamos, gente. Au, 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 au. Va, 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 va. Y boom, boom. Vamos lento una vez. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Watch me bust a shit. Una más. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Lo vamos a hacer rápido. Desde la izquierda a la derecha. Va. 1, 2, 4 5, 6. Vuelta. Ahora practíquelo. Que salga natural, como si estuviera bailando. Sigo completo, empieza a caminar. Camino por mi casita. Sigo así. Conecto con el groove. Si me da la gana y lo quiero hacer más rápido, lo hago más rápido. Si lo quiero bailar, lo bailo. Sigo.
sigo. Bailo. Cause if you ain't yourself, you end up by your friggin' self. I'm coming rugged with the Linda Bully type of slang. And yo, we'll see who can hang. Yeah, you're on point tip. You're once again fight. You're on point tip. You're once again fight. You're on point tip. You're once again fight. Hey yo, that kid is nice. Okay. Okay, super bien. Espero que ya lo tenga, lo haya analizado, esté en su cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta es la parte importante de la clase. Juntar estos dos conceptos, que sería el rock, boom, ca, boom, ca, boom, ca, boom, ca, con el wave. Boom, ca, boom, ca, boom, ca, boom, ca. Un aplauso a eso. Un aplauso. Vamos, una más. Siete y va. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Wave, 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 wave. 5, 6, 7, 8. Chic, 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 chic. Eso es. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Practicar, practicar, practicar y practicar. Eso, vamos a estar un ratito bailando así, tal cual lo que yo estoy haciendo. Como usted ya sienta que lo tiene en el cuerpo, puede cambiar la temporalidad, puede ir caminando por su casa, puede subir, bajar, lo que usted quiera, pero sin antes, o sea, primero tiene que tenerlo clarito en su cuerpo. Musiquita, por favor. Vamos, gente, au, 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 tranqui. Siento el groove, siento el rock, siento el rock. Me preparo para el wave. Me preparo para el wave. Va, va, va. Concrete jungle around me, walk with three eyes open, hoping to catch a crab scoping, posting on bare naked blocks like cops, ready to rip through your chest, trying to increase my stock. Yo, there's a crab in the grass, so I stay clear on route, like a blur of flash, we dip in and out. What about his understanding, nigga, sip your stout, like my nigga Furious Styles when he flash a blackout. Fair run deep in these streets, check your ego at the door, floor fools trying to eat off my scores. Suck your life to your pores while your shells holler for more. Rowdy ass. De a poquito lo conecto con el groove. De a poquito lo conecto más con el groove. Crab niggas in the bow trying to hold you down, but y'all crab niggas ain't allowed to come around. Crab niggas deep in the streets, that's why you gotta watch your back for beasts in the knees. Still keep it for real. Those niggas is funny style. Uptown, put it down. Trying to see this money pass. Niggas I knew for a while, starting to act funny now. Running around, hollering about how they wanna gun me down. Funny how you say that love is love, but you don't love me now. Used to come around, but now you act like you don't know me now. Word of mouth talking foul. Every time I turn around, but we can meet. Speak it out, meet me with the burners out. Crab me, I blast you, that's what real niggas do. Hit a few, skin a few, send about 10 at you. We ain't talking, we ain't friends. Pistol pop, you losing limbs. Now you wanna smile and chill. Ass there while we don't build. Cause you fake how you live. So Conecto. You coming out your jib. Ain't no love there between Musica. Us. You done burnt your bridge. Musica. Keep your hugs and all of your pounds. Before my youngest come around and have to gun you down. Bitch, crab niggas in the bow trying to hold you down. But y'all crab niggas ain't allowed to come around. Crab niggas deep in these streets. That's why you gotta watch your back for beasts. Y cada vez más suavecito. Más suavecito. Como si tuviera que moverme muy poquito. Faggot talk too much when he be drinking and smoking. He open a fast mouth, leave a glass drawer broken. Scope a nigga trying to walk sideways. Crack your shells, leave your organs displayed on the highway. Having my way when it turns dark. Nigga turn on, not hesitant to make the flame burn sparks. Hey ass, don't wanna see nobody excel. So you grab him with your claws and pull him back to the pail. Back in the jail, right hand back smacking the frail. Some kids is nothing but rats, just lacking a tail. You put yourself in the wrong circumstance. Who wanna dance? Keep
shit in my pants like I don't wipe my ass. Furious nigga, I analyze your ways and actions. Crab niggas move lateral for better traction. You superstitious, close your eyes, I grant your wishes. And let all these crab niggas sleep with the fishes. Okay, eso es, gente. Muy bien, imagino que ya lo tiene en su cuerpo, así está totalmente integrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar freestyle. ¿Qué es freestyle? Es lo que yo quiera hacer con los patrones que yo le he dado. Por ejemplo, primer patrón sería esto, patrón de movimiento, la sensación de rock. Si yo quiero hacer rock para allá y mi mente explota y dice quiero hacer otra cosa, y hago rock para atrás, todo bien. Si quiero hacer hacia adelante y luego quiero parar y quiero hacerlo muy pequeño, todo bien. Voy a todos los patrones que yo tengo, por ejemplo, voy a hacer cabeza y se me ocurre hacer una pierna. Otra pierna, mi brazo. Todo eso que mi cabeza me va diciendo, haz esto, Nico, haz esto, lo hago. Lo mismo con el wave, si quiero hacer un wave hacia adentro, pero después no quiero seguir y me quiero devolver, me devuelvo. Si quiero hacer rock y parar cuando estoy haciendo el wave, ¡fum! Y seguir, perfecto. Eso sería, en una parte, freestyle. Quiero hacer, con estos tres factores que tengo, con estos tres colores, por ejemplo, quiero hacer con el rojo, el azul y el blanco, o el rojo, el amarillo y el café, quiero hacer diferentes cosas, solo con tres colores, no tengo más para hacer. Eso voy a hacer ahora. Con esto que tengo, voy a empezar a bailar. Voy a conectarme con la sensación de groove que hemos visto durante toda la clase y vamos a hacer salidas. Voy a poner un tema, un minuto, usted lo va a bailar y yo también lo voy a bailar. Paramos, respiramos, otro tema, otro minuto y así vamos a estar un ratito. Así que nada, respire un poquito y le vamos a poner bueno en 3, 2, 1, música. Vamos, vamos. Out. Conéctese. La primera puede ser tranquila. Out. Música, escuche. Yeah, freestyle. Yeah. It's time. Who is it? Make nasty your niggas from the block to the bar for the Remy on the rocks. D-I-B, V-I-P, straight to the back. B-I-T-C, I-T, shake for the stacks. I plays with the cake with a case of the black. One straight to the face with an ace to the jack. Left, pass that around to my mansion and we drink up. Chink up off cans and Remy. Get the hen, get the gin, get the crisp surf. Get the pin, get the ends, get the picture. One to the two, gun to the shoot. Cake boys in the club with funds through the roof. We got chips and clips with the grips. Sick with the whips, with the flip, with the fifth. What a tip say, sabooks, sabooks. All right, give me the hook, the hook. Party people. Detroit players, yeah. We get down. Okay, respiro. Respiro. Otro temita. Vamos. Me conecto primero. Sensación de groove. Hey, boom. Rock. Como quiera. Abajo quizá. Ay. Sigo. Y sigo, me conecto con todo, me conecto con el universo. Sigo. Que mi mente explote. Ok, respiro una vez más, dejo que entre aire a mi cuerpo, cambio la música, una más, respiro, muy tranquilo esta vez,
Siento la música en mí. Como entra. Y ya no quiero hacer mucho. Solo quiero bailar. Conéctese. Au. 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 Paro la música un poquito, paro la música un poquito y ahora estamos en la parte final de la clase, que esta es la más rica, esta es la parte que para mí es la que más se goza. Quiero que hagan una estructura de freestyle y esto lo pueden trabajar, o sea, si quieren hacerlo en una salida de hip hop freestyle de batalla, puede hacerlo y le va a ir bien. Si estoy yo de jurado, le va a ir bien. Es mentira. Ok, sería así. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos con la música. Realmente, nos vamos a conectar. Vamos a respirar en la música. Vamos a sentir la música. Va a estar en nuestro cuerpo. Y después vamos a empezar a escribir. Con todo el cuerpo. Con lo que yo quiera. ¿Qué voy a escribir? Lo que yo quiera. Si quieres escribir esta frase, que yo lo ocupo en mi vida, lo ocupo desde hace mucho tiempo, es soy suficiente. Yo ya soy suficiente. Soy suficiente con lo que soy. Quiero más, sí. Pero soy suficiente, con lo que tengo ya puedo bailar. Puedo bailar y puedo sentirme muy, muy bacán. Esa, para mí, es una frase muy, muy poderosa. Puedo escribir, soy suficiente. Como usted quiera, con todo el cuerpo. Así va a empezar. Se va a conectar. Se va a conectar. Y va a empezar a escribir. Con todo su cuerpo. Cuando yo grité, ahora, yo voy a gritar, usted va a empezar a hacer el freestyle con la herramienta. ¡Wow! ¡Pum! Lo mismo que vimos recién, lo mismo que hicimos recién. Esta sensación de rocking se queda el wave, pero en freestyle. Cuando yo quiera hago, cuando yo sienta lo hago. Eso es, entonces sería, primero siento la música, me conecto conmigo, me conecto con todo. Luego empiezo a hacer mi frase. Con mi cuerpo empiezo a dibujarla como yo quiera. Y después cuando yo diga, ahora usted se va a conectar con el rocking. Con el rock, se va a conectar con esta sensación y va a empezar a hacer la herramienta del waving. Y eso, después si quiere, grábese. Grábese y vea cómo le sale. Le va a salir hermoso. Así que empezamos. Hacemos 4 salidas y estamos. ¿Qué son salidas? Son, me paro, respiro, bailo, respiro. Me paro, respiro, bailo y así 4 veces y terminamos la clase, así que délo todo. Si después de la clase usted se graba, mándemelo, súbalo. Súbalo con el hashtag de acá, no sé cuál es el hashtag, de ahí va a aparecer acá abajo. No lo sé tampoco, no lo sé. Ok, póngalo, pero sí súbalo para compartirlo, para que nos compartamos y yo también voy a subir algo así que napo, pulento. Entonces vamos con el primer tema, son 4 temitas, go. Me conecto, respiro, respiro. Wow. Empiezo a escribir. Okay,
Respiro de nuevo. Respiro. Musiquita. Respiro. Cambio el tema. Vuelvo a conectarme. Vuelvo a conectarme. Respiro la música. Vamos, cabres, lo siento, lo siento. Vamos. Escucho. Empiezo a escribir. Dick chicks all across the world, you know it. Kinda selfish, plus I hunger for girls. Soft fragrance, designer clothes to the hood rats, to the ones who connect the wave. Actresses to my main missus, and state to state where you find my mistresses. Various dames that are blowing me kisses. To that I mean, freestyle, solo freestyle, lo que yo quiera. It's at Christmases. Ladies, I promise that I know what your wish list is. Making you cream, girl, in various instances. Give me the chance, I'm the man. Y respiro. Legs to the wall. Respiro. Coming off. Otro temita. Otro tema. Wow. Me conecto. Me conecto. Y empiezo a escribir. Rock. Wave. Todo junto va. Freestyle. Lo que salga. Lo que mi cuerpo quiera. Respiro, respiro. Último tema, cabres. Último tema, último tema, último tema, último tema. Último tema. Solo freestyle. Solo freestyle. Haga lo que usted quiera. Ya tiene las herramientas. Solo disfrute, baile. Crea que usted ya está. Ya es suficiente con lo que tiene. Vamos, vamos. Gente, gente, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Espero esta clase le haya ayudado, espero las herramientas las entrene. Este es mi método, en mi forma, es la investigación que tengo de hace mucho tiempo dando clases y mucho tiempo sumergido en la cultura del baile, del hip hop. Eso, yo soy Nicolás Cancino. Muchas gracias a Boom, muchas gracias a Matucana 100. Ha sido muy grato venir para acá. Espero que esto le ayude un poquito a la motivación que en estos tiempos es tan preciada. Nada, eso ha sido mi clase. Espero siga bailando, se grabe, mande videito, suba videito y sigamos con la cultura efervescente. Eso. Yo.